compañeros. Bueno, miren, están cansados los vecinos de la Villa Unión y han salido pues a protestar porque manifiestan que Banasupro pues ya tenía en el calendario venir a esta colonia. Sin embargo, ya tenemos, ¿qué día hoy? Bueno, mire, hoy es... ¿Y no han venido todavía? No, quedaron de venir ayer de 1 a 5 de la tarde. No vinieron. Hoy que iba, venían de 9 a 5 de la tarde. El carro se quedó en el otro lado. Bueno, vinieron a decirnos que esperáramos de 1 a 5 de la tarde. Tampoco no han venido. Entonces, ¿qué pasó? Todas las personas que ve aquí tienen necesidad de comprar. Mire, sin mascarillas. Mire, puede observar. No hay mascarilla. La gente no tiene. Y la gente tiene necesidad de comprar. Ya no tienen nada en la casa. Aquí no hay nada. Y le estamos haciendo un llamado enérgico al señor Luis Pinel, que se acuerde de esta colonia. Por favor, que no sean groseros, que no nos tengan aquí bajo el sol mintiéndonos. Que vienen hoy, que vienen mañana. Y aquí la gente está con dinero para comprar. Aquí no están pidiendo. Es verdad que desde las 5 de la mañana había gente haciendo fila. De la mañana. Mire cómo tienen ahí, ¿ves? Esos son los puestos que la persona los apartó. ¿Verdad? Esta gente no ha almorzado. Entonces queremos que vengan a vendernos. No estamos pidiendo que nos vengan a vender, por favor. Muchas gracias, señora. ¿Su nombre? María Isabel Rosales. María Isabel Rosales de la Villa Unión, sector 2. Y miren, vamos a mostrarle aquí, mira la gente, cómo tiene aquí los saquitos. Miren, en fila india. Les han colocado una piedra encima para que el aire no los vuele. Y es acá donde poco a poco se van sumando cada uno de estos días que ellos han estado esperando para poder abastecerse de alimentos. Señora, para cerrar, dígame. Fíjese que de repente quiero aclarar algo que ayer nos denunciaron, que colonia, que los cachurecos se estaban aquí peleando las bolsas, que las estábamos robando y que no le habíamos dicho a las otras personas. En ningún momento han traído bolsas, porque aquí lo que estamos esperando es Banasupro. ¿Verdad? Para comprar. No es que eran cachurecos, porque mandaron la denuncia a HCH. Se los aclaro. No, nadie estaba trayendo bolsa. Estábamos esperando Banasupro desde ayer. ¿Verdad? Desde ayer. Y por lo tanto les aclaro una aclaración pública. No eran bolsas que venían a regalar, era que estábamos esperando para comprar en efectivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, aquí con los vecinos, miren, vamos a despedir este contacto. Miren, todos estos niños también sin mascarilla, como mencionan ellos. Pero el hambre les llama y tienen que salir a las calles a protestar para que les traigan a Banasupro. Si no tienen consultas, en cámaras de mi compañero Alan Velázquez, les informó Nirvana Velázquez.